Cámaras, amigos, ya llegamos. Pues la verdad, lo esperado para mí, fui a hablar ahí con los promotores, le digo porque de verdad me parece una diferencia de jugar únicamente partido de hombre-mujer, y creo que sí llegamos a convencer ahí a los que están aquí. Le digo, ¿sabes qué? Aviéntales uno de puras mujeres, y aquí ya no va a haber desventaja. Así es que se juega aquí como se juega, y pues ese sí es 100% de mujeres. Y ya tenemos aquí un 1-0. Porque se supone que ese torneo era precisamente para las mujeres, ¿no? Y yo creo que lo correcto pues era jugar entre mujeres, para que no hubiera diferencias. Yo creo que ahorita las chavas están un poquito más motivadas, creo yo. Ahorita está jugando la zurda y Tabata para Sofía y Michelle. Cuatro pelotares muy buenas, que si se puede también igual son una de las mejores en su cancha y da gusto. Ahí vemos la zurdita, lástima falla esa pelota. Juan Carlos, pues es que no es que esté aburrido, lo que pasa es que es una diferencia abismal jugar con un hombre o una mujer. Y aquí pues ya creo que, aparte de que las chavas, yo creo que se pueden llegar a motivar más porque están entre ellas, pues yo creo que esperemos. Y todavía falta que las chavas jueguen con otra persona. Vamos a ver cómo canta el juez. 2-1. El muñeco, creo que es la estelar, ¿no? Déjame ver. Creo que va Rodrigo y el muñeco para las serigüeyas. Y cuidadito, porque esa serigüeya juega muy bien con la pala, muy, muy bien con la pala. No sé si vaya a jugar con la raqueta, pero juega muy bien con la pala. Así es, Juan Carlos. Y falla ahí Tabata. Pero bueno, ya el partido está sumamente parejo. Esperemos que se aventen ahí una jugadita de fantasía. Pero bueno, son apenas las 6:30 y faltan creo que dos jugadas más. Entonces pues hay tiempecito, y ahí vuelve a fallar un poco la zurda. Va comenzando el partido, también tenemos que tomar en cuenta eso, que va comenzando el partido. También pues no es tan fácil jugar con gente. Ellos están acostumbradas a jugar en su cancha con sus amigos, amigas, y pues ya jugar aquí en un lugar donde pues la gente pagó un boleto, pues sí es para ponerse un poquito nerviosos, Entonces pues ya tenemos aquí poco a poco. Ahí vemos cómo se perfila muy bien la zurda, falla ahí Sofía. Pero bueno, es algo agradable que yo noto mucho en las mujeres, que aunque fallen, entre ellas no se enojan. Es algo que me he dado mucho cuenta. Observen ustedes, ni siquiera se ponen cara entre ellas. Y más sin en cambio entre nosotros los hombres, hasta mentadas de madre. Otra vez la zurdita fallándola. Ahí vemos cómo la mete con la derecha. Lástima, la quiso agarrar de machete, no le salió. Un saludo a Renata, que está viendo la transmisión. Saludo, Renata. Claro que sí. Espero que sea la que juega frontón, Gustavo Trejo. Y si no, pues de todos modos, saludo, Renata. Sí, sí la conozco. Sí la llegué a jugar a Renata y juega muy bien. Ahí vemos a Tabata como la mete muy bien. La zurda tiene muy buena técnica, Tiene muy buena técnica la zurdita. Ahí, le estorba un poquito. Y sin problema. Que es lo que yo les decía, que difícilmente se enojan entre ellas. Ya el juez ya cantó vuelta.
Saludos desde California. Ah, la vuelve a fallar ahí, Sofía. Sí, es igual, amigo. Como dice la chimoltrufia, será el sereno. Pero pues qué bueno que vea la transmisión y que vea que también aquí se le da un poquito de auge a las mujeres. Esa es una buena iniciativa, que es lo que yo, pues a veces peleo, ¿no? Que el espacio de las mujeres y que sea muy importante, y en este caso le están dando ese espacio, pues que sea un aliciente para Renata que lo está viendo. Y pues ahí le mandamos saludos y pues muchas gracias por ver la transmisión. Y la vuelve a fallar. Ay, eso luego lo platicamos personalmente, amigo. Pero pues yo la verdad tengo... qué buena pelota por Tabata. Sí, el problema no es ese. Lamentablemente a veces uno quiere invitarlas y pues tienes que ponerte de acuerdo bien. Porque luego tienen una jugada, que no pueden, queda lejos, una serie de cosas. Pero si se organiza bien y con tiempo, creo que sí se podría llegar a hacer hasta un buen torneo de mujeres. Ahí le gana la pelota, lástima. Ya no la alcanza Tabata. Le ganó un poco la bola. Y ahí, le alcanza a estorbar un poquito a Tabata. Sofía tira tabla, buena tabla, vamos a ver si la mete muy bien. Ahí tira el uno, muy bien, vamos a ver qué hace. Sofía, muy bien, la zurda, cómo la saca. Y ahí Michelle se haciendo las labores de zaguera. Ahí vemos cómo le mete mucha hierba. Se intentó meter Tabata, vamos a ver, la alcanza a meter, muy bien. Le pega Michelle y no entra esa pelota. Pintaba, le dice su compañera, pintaba que iba para afuera. Son de diferentes lugares. De hecho, Zurda y Tabata creo que vienen del mismo deportivo, que es La Rosita. Sofía creo que juega, yo la he visto ahí en el Ciervo de la Nación. Y Michelle creo que es allá por Frontón Barrón. O sea, están regadas. Pero lo que te digo, ya se ponen de acuerdo. Y pues ya hay algo. A ver, vamos a ver si llega bien la pelota. La mete bien. A ver, vamos a ver si no le gana la zurda. Muy bien. Ahí esconde la bola. Vamos a ver qué hace Sofía. También tiene buena zurda. Muy bien por ellas. Buena bola. Y no la mete Michelle. Ahora sí que tiró un tablón Tabata, que es la de short azul. Ahí va luego a pedir consejos. Ya le dice su papá o su entrenador cómo le tire. Eso me agrada, porque a veces nos vamos desviando de lo que es la jugada. Y ahí le está diciendo cómo jugar. Me parece algo padre. Ay, le canta, la deja hablar, le deja que, le dice que la deje. Sí, no tiene, ya está enojando. No tiene tanta zurda. Partido 11-6, pero de una u otra forma ya un partido sumamente parejos, amigo, la verdad. Ahí sí se están divirtiendo. No, que hace rato pues no desacreditamos a los hombres, pero sí es una gran desventaja. Le gana la pelota. Muy buen cambio por parte de Michelle. Creo que de las cuatro es la que juega más. Y ya tenemos tanto para partido. Cómo se avienta ahí Michelle y no llega la pelota, se avienta ahí, creo que hasta se rompió la malla y
nos vamos al segundo partido. Ahí dice Michelle que llegaba bien, pero pues quién sabe por qué se aventó. Ya tenemos aquí.